Okay. Hola a todas, en este video les quiero dar un consejo súper rápido que para mí me ha servido muchísimo, más si tienen niños pequeños. Mi niño tiene cinco años, pero tengo como tres años de estar haciendo esto, ya cuando él empezó a comer comidas más uh, grandes, um, lo que hago para que él pueda comer vegetales. Y creo que esto me ha funcionado muchísimo, así que quería darles un consejito. Lo que hago es que compro zanahorias así grandes, pepinos, um, bell peppers de diferentes colores, pero es lo único que tengo ahorita. Y para ayudarme y para acordarme que tengo vegetales, lo que hago, los lavo, los parto, ya para el almuerzo y la cena ya tengo vegetales partidos, porque cada comida que le doy, le doy un vegetal, dos vegetales. Y una fruta. Así que él también um, le encantan los vegetales. Yo creo que esta es la manera en que yo he hecho que le gusten, porque siempre le pongo vegetales um, para el almuerzo y la cena. Les voy a enseñar cómo. Y es súper práctico y súper fácil que los corte, ya los tengo listos y cuando se los pongo en el plato no batallo que, que le voy a dar. Ya sé lo que le voy a dar y esto me ayuda muchísimo. Así que espero que les ayude a ustedes también. Ok, mis chicas y chicos, así se ve. Esta fue toda una zanahoria, un pepino y un poquito del bell pepper. Y déjenme decirles que se me hace súper fácil así. Los pongo en unos containers así, frascos así. Y me duran, estos me duran como dos o tres días. Así que les voy a enseñar cómo me quedan. Ok, mis chicas y chicos, y así es como quedó el almuerzo. Son las 12.45 de la tarde y esto es lo que va a almorzar le hice un peanut butter con jelly y le puse unas papitas aquí el pepino, zanahoria, fruta y esto es lo que come mi hijo básicamente um, bastantes veces siempre trato de ponerle uh, vegetales y fruta proteína por la mantequilla de maní peanut butter y les digo que esto se me hace súper fácil tenerlos así especialmente más si mi esposo le va a dar de comer, él ya sabe cómo um, que tengo todo así en frasco y acortado, así que no hay que batallar mucho. Espero que les ayude y definitivamente mi hijo se come todo esto. Estos son los dos pedazos que sobraron del pan. Así que espero que les ayude muchísimo y él siempre toma agua. Mi hijo no le doy jugos y básicamente a él no le gusta eso, así que agüita. Así que espero que les ayude este videito, alguna mamá. Y yo siempre le corto las uvas, chicas y chicos, siempre. Aunque ya tenga cinco años, uno nunca sabe. Pero sí, espero que les guste este videito. Like, suscríbete si quieren más tips. Um, y nos vemos en el próximo videito. Bye.